A ver, esto es raro de cojones. Esto es raro de cojones, la verdad. Pues sí, sí, este tío, míralo, mamá. Este va topísimo. Muy bien, chavales, caramelo, y estamos en RimSiege. Amigos, segundo capítulo, segundo episodio de la serie de Ranked Permadeath Extremo. Resumen rápido, el Ranked Permadeath como tal es una serie en la que juego Ranked. Voy a llegar al rango más alto, pero con la condición de que en cada ronda el operador que muera, ¿vale? Es decir, que estoy utilizando y que muera, no podrá volver a ser jugado más. Hay reglas para poder revivir a operadores, pero bueno, no voy a meterme en eso. Simplemente decir que como estamos haciendo esta serie en extremo, cuando un operador muere, muere para siempre en la serie. No hay manera posible de revivir absolutamente a nadie, ni hacer nada posible. Lo que estás viendo actualmente son los operadores que tengo vivos. Los que tienen la X son los que ya han muerto en el primer episodio. Hicimos un total de 4 partidas y murieron unos 16 operadores, si no recuerdo mal. 8 atacantes y 8 defensores. Una media de murieron 2 por partida. No, no puede ser, no sé cuánto murieron, la verdad. Pero bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, fueron 16. Pero bueno, murieron 2 atacantes y 2 defensores por cada partida. Está bastante bien. Lo he dicho, estos son los operadores que están muertos actualmente en ataque. Y estos son los defensores que están muertos actualmente en defensa. Dicho ya todo esto, ¡vamos! Para adentro. Vale, buscando ya la partidita. Decir que esta serie actualmente la estoy haciendo en directo, ¿vale? Tanto en Twitch como en YouTube. Así que si queréis pasaros... Bueno, posiblemente cuando... Mira, ya me... Joder, qué rápido en contrapartida, tú. Si queréis... Iba a decir que si queréis pasaros a ver los directos y tal, esta serie ya habrá acabado, ¿vale? Porque en principio no voy a publicar la serie hasta que haya acabado como tal en directo, ¿vale? Creo, es mi idea como tal, la verdad, pero bueno... Vamos a ver qué tal. Empezamos en ataque. Vamos a ver qué mapa es. Y viendo el mapa que es, pues voy por un operador u otro. Ya sabéis que primero prefiero matar a operadores. Can you hear me? Yep. No, esto no. Uy, hay mapas guapos, eh. Can you hear me? Es que no me escuchan, tío. Volumen del chat de voz. Este es para el otro. Sensibilidad. De entrada. Bueno, voy a ver así. Hello, hello, can you hear me? Yeah. Ok, perfecto. Vale, vale, gracias, sí, pues ya está. Vale, listo. Nada, que ayer no sé por qué, no, cada vez que decía cosas como que sentía que no me escuchaba, ¿sabes? Vale, estamos en Oregón. Vale, operador que nos dé un poco igual matarlo para este mapa en ataque. Pues va a ser... A ver, creo que vamos a elegir un Maverick. No es que me dé igual, pero creo que este personaje es perfecto para aquí, ¿sabéis? Vamos a coger un Maverick. Aquí. Si no quieren meter nada, meto un Kaiz, la verdad. Y empezamos. Tío, ha tardado muy poco. Sabéis que va a iniciar ya porque me he puesto ya a ver todo eso. Y me ha quitado como la opción de meterme al, al campo de tiro, ¿sabes? Yo meto, creo que no. No sé qué pasa. Ha hecho buenas o guau, o algo así, ¿no? Ha hecho algo raro. Que creo que nunca me ha dado la opción o he podido meterme siquiera al campo de entrenamiento, tío. O sea, al campo de tiro. Siempre como que he iniciado mucho más rápido. Vale, vamos a coger a Maverick. Vale, listo, vamos a ver cómo tenemos esto aquí. Es la primera partida del día como tal. No he jugado, ni he practicado, ni he calentado nada. Vale, vamos a coger Claymores, obviamente. Ok, perfecto. Y vamos a ver qué tal, amigos. Tengo ganas, sí, gente, tenía ganas de jugar, la verdad. Tenía bastantes ganitas de jugar y de... No sé. De seguir con la serie. Una serie que me gusta bastante. Aunque también te digo, quiero ya que acabe, aunque estamos en el segundo episodio. Quiero que acabe para empezar el Road to Champion con esta cuenta. ¡Uy! ¡Hola! Me cago en 10. Sí, que sí que ha hecho buenas. Hola, ¿me escuchas? Grande caramelo. ¡Sí! ¿Qué más que el tío? Pues sí que era español. Que me entiende como buenas, pero digo, no sé, igual ha sido un ruido raro que he escuchado. Estábamos viendo tu stream y veo que pone permadea, tío. Miras tú que es el caramelo. Pues lo siento, la verdad, perdón. Bueno, que no, voy a utilizar personajes que son puta mierda. A ver, aquí lo único, Maverick, el único. Y ¿sabes lo que va a ocurrir, gente? Con Maverick. ¿Hay algo por aquí puesto? No. Coño. Uy, me ha pasado como por debajo, ¿no? ¿Sabes lo que va a ocurrir? Van a morir absolutamente todo el mundo antes de que llegue siquiera al lugar. ¿Estamos por aquí? No, es aquí. Perfecto. ¡Al turrón! Ya se me ve bien el volumen, que lo tengo bajo. Vale. ¡Miau! Espérate, a ver si moro yo de Spunkin. Vale, vamos a ir directamente. Se ha roto la cámara. Sí, vale. Vamos a ir directamente hacia torre. Vamos a limpiar todo esto. Va a mirar mi compi el dron, ¿verdad?
Vale, si hace eso, porque no debería haber nadie. Vale. Hay que recuperar. Vamos, ya empezamos. Pongo yo creo, Bueno, la verdad es que la Claymore es una basura, pero como una piñata. Ahí sí, lo que se suele hacer es poner doble Claymore, ¿vale? Te ayudo, amigo. Dale, amigo. Esto se hace para que la persona que está aquí en escaleras, ¿veis? Pille todo ese ángulo, ¿vale? Si abre hasta aquí, no hace falta que se vea más. A ver, perfecto, muy bien. Era ya, aquí, lo que se suele hacer primero, antes de hacer esto, es meter el drone. ¿Por qué? Porque puede haber alguien metido detrás de las cajas. ¿Ves? Alguien aquí, venga, vale. Vale. Ah, bueno, no, no hace falta hacer eso, ¿eh? Lo iba a hacer yo. ¿Tengo matrones? No, pues, hostia, pues, aquí vamos a matar al perro. Unos niños. Bueno. Hostia, eso es la cabecita, ¿eh? Qué pena. Hostia, me ha puseado. Qué pena, gente, qué pena. Aquí era para la Jin 100%, ¿eh? NTNT. Qué pena, era para la Jin 100%, qué pena. Es decir, me ha puseado tanto, acaba de saltar hasta la caja. Bueno, ya hemos perdido a Maverick. No pasa nada. No pasa nada. Más o menos como lo hemos intuido en este aspecto. También te digo, hemos podido abrir. Bueno, vale, hemos podido abrir al menos. Ay, bueno. Al menos te digo, la función de Maverick se ha hecho. Se ha hecho. ¿Ha abrido algo? Absolutamente nada. Vale, ¿con qué operador voy ahora? Pues buena pregunta. Vamos a ir al mismo sitio. Voy a ver qué puedo utilizar. Un segundito. Vale, vamos a ver qué puedo utilizar en ataque. Puedo utilizar una Twitch. Parece que no me apetece utilizar operadores así importantes, vamos a decirlo, ¿vale? Incluso, mira, un flores. Vamos a coger un flores, gente. Un flores. Me apetece un flores. Un florecitos. Vale, perfecto. Lo dicho. Es algo muy común, lo que acabo de hacer con Maverick se hace siempre, ¿vale? Se limpia torre grande, en ese caso se limpia literalmente dejando un drone al principio. Si nadie sube, está limpio, ¿vale? Se ponen las claymores, se pone una claymore delante y otra claymore detrás, porque no hay manera posible o viable de poner ahí una claymore que sea útil, simplemente poniendo una y que no sea rompible muy fácil. Por lo dicho, se pone una delante, que esa va a ser la que van a ver ellos, porque hay que hacer como que... es muy obvia. Se pone delante, luego pones una detrás para que cuando rompan la primera pase y explote, ¿vale? Con la segunda. Se rompe justamente mientras la otra persona está en las escaleras pillando píxeles desde abajo, mirando ángulo. Se rompe justamente ahí, como habéis visto, y ahí sí es como ha matado a la Jin a una persona, ¿vale? Mientras, se puede estar droneando para averiguar si hay alguien encima de la caja, porque si hay alguien encima de la caja te mata. Y en el momento que sepas que no hay nadie, se abre un grito con Maverick y para adentro, ¿vale? Pero bueno. Exacto, dice lo normal y con normal, exacto. Pero bueno, como no puedo coger a dos personas a la vez, pues... pues lo que hay. ¿Eso es spam kill? No, está en mili. Estoy muy frío. Están arriba, vamos a intentar nosotros ir para arriba igualmente. ¿Qué es eso? Siempre me gusta romper los cristales para que así es si viene alguien. Reponiendo munición. Uy, esa voz ahí, ¿no? No, no te pegas a voz, tío. De hecho, así si viene alguien, pues por lo menos debería escuchar. Yo qué sé, como alguien rompe la ventana, ¿sabes? Bomba localizada. Ah, si no están aquí arriba, tío. Qué puto vergas que son. Ah, se han ganado, soy retrasado, tío. Nada, fallo mío, gente. Soy retrasado, tío. Nada, tío. Soy retrasado. Fallo mío, sorry. Y le he matado a alguien, le he pegado a alguien, tío. No me acordaba, claro, en fin, cositas. ¿Quién ha muerto? Gente en principio. ¿Puedes? No me he acordado, tío, nada, estoy aquí hablando y no me he enterado, tío. Estoy, soy hecho un vergas. Una aula, una aula. Voy a ver aquí la rotación. Tengo que hacer la refrag, vale, hay dos personas allí. No voy a hacer refrag ninguna, que estén ellos ahí dos. Vale, ha muerto, espera, bueno. Freezer limpio, vale, freezer clear. El Zedax está en nuestras manos. Vale, al menos ahí no se puede asomar. Vale, me queda uno, vamos a utilizar. Quiero aprovechar toda la utilidad posible, vale.
One behind the mirror, one officer. Mamá, parece que se ha liado. No me quiero poner muy cerca, tío. ¿Quién es el knock este? Va, eso ya me lo doy igual, tío. Esa es la mira, quiero saber dónde está el guarden. No puedo pulsar hasta que el guarden pegue. Hay que recuperar no, el este. Solo queda un aliado. No, my bad. Qué pena, gente, qué pena, tío, qué pena. Era pena, pero. Oh, qué pena. Joder, que vaya puta casualidad también, tío. Quería saber quién es el que había matado a quién, tío. ¿Por qué? Porque, digo, vale, el guardia se llama Nob. Me pongo a ver. No, digo, el que ha matado a mi compi ha sido Nob. Voy a ver, o sea, los dos iguales, tío. Digo, no me jodas, tío. Digo, ahora no sé cuál, quién está en qué lado, ¿sabes? Qué pena, la verdad, qué pena. Cagadote, la verdad. Y no, tío, si me mataría a la mira con le quedarían tres balas contadas, tío. Estaba esperando que se quedara sin balas. Vale, vamos a ver con quién cojones vamos. También es una cagada ir arriba, tío. Me he confundido. Una Sofía. No. No me apetece una Sofía. Puedo utilizar, si queréis, una Doka Heavy. Una Doka Heavy me gusta. Está vetada, pues nada, tío. Una Doka Heavy no. Un capitazo hace bien. ¿Dónde están? Deberían estar aquí. Cocina, comedor como tal. Vamos a hacer un capitao. Capitao me parece tocho, me parece gordo. ¿Tenemos humos? No. Climbers no, vamos a poner planchas. Vale, listo, perdón gente, ya está. Estoy mirando ahí con quién ir. De momento vergas, poca leche. ¿No están aquí? Sí, están aquí, vale. Lo he dicho, como están aquí, vamos directamente con el dron hacia arriba, etc. Hola, buenas tardes, amigo. Todos listos por aquí. Lo he dicho, más limpiar esta zona. Tenemos breche, perfecto. Voy a ver un poquito. Su misión es localizar y desactivar una bomba. Lo peor es que el guardia me la ha jugado muy bien, tío. Y me he pensado, digo, vale. ¿Por qué me la jugó muy bien? Porque el guardia se ha pirado mal por culo, ¿sabes? Se ha ido, literalmente. Ha piqueado, no sé si he disparado, se ha pirado mal por culo. Y yo esperaba que me iba a piquear ahí. Vamos a ver aquí. Vale, amigo. Vale, ah, va con alguien este, tío. Pues mucho cuidado, aquí tiene que tener mucho cuidado con los C4. Yo ahí jamás me quedaría. Con los C4 que pueden venir abajo, ¿vale? Vale, ya que me como yo ahora. Es allí, es allí. Bueno, amigo. ¿Quién ha muerto? Vale, se ve también, perfecto. Tengo todo para plantar. Al principio desde aquí veo la puerta, vale, veo todo el pasillo. Tenemos una persona justamente acá. Nadie close. Vale. Necesito mirar en duchas, tiene que haber alguien por cojones en duchas. Es decir, aquí. Una baña. Vale, ¿ves? Hostia. Tiene muy buena. No, pues aquí complicado, Que Sengs está mirando, tío. Me gustaría saber que esto es lo que está mirando Sengs. No tengo info ninguna. Sí. Espérate que ahora me sube este, ¿verdad? ¡Corre! Míralo. Sengs, es que Sengs lo está viendo de la ventana, pero no sé por qué no le dispara. Vale, se muere. Pues nada, chicos, esta va a ser la partida de Averno. Nada, close. Esto va a ser complicado que te cagas. No, voy a venir por aquí, tío. Sen, necesito que me presione aquí, tío. Ahora mismo estoy muerto. Es que el Sen tiene que ver todo el pasillo. Tiene que ver todo esto. No puedo hacer mucho aquí, tío. Lo he dicho, no lo puedo hacer. Y ahora se mete, tío, se muere. Vale, tío. Ok. Me he cagado, vivo. Todo a salvar robote, tío. Todo a ese puto barrote. Me cagaba vivo, tío. Me cagaba, tío. No sé por qué el Sex no ha matado al de baños en ningún momento. Si solo veía un sitio.
Bueno, a ver, lo que digo siempre con la serie de ranked permadeath, la primera no importa. Ya, ya sé que no importa, tío, pero joder. Ahora mismo prefiero no remontar esto, yo prefiero que esto se pierda ya, ¿sabes? Por la serie. Pero claro, pues la serie... Es una pena porque no he podido ni utilizar nada. Ela, no sé qué tengo en Ela. Fua, me hubiera gustado coger la escopeta con Ela. Vamos a jugar un poco cabra loca con ella, gente. Ya, tío, F capi. Mire que era algo sencillo, tío. Sencillo. También te digo, si lo sé, no me pongo a esperar al Sensa que se ponga a hacer algo allí, lo que sea. Decisión absoluta, tío, decisión absoluta. Ahora te digo, vamos todos de mierda, eh. Vamos tú de mierda. Qué pena, tío, qué pena. Se escucha muy alto el fuego, gente. Creo que se escucha muy alto, dame un segundillo. Sí, es que se ha subido el juego, vale. Vale, ahí debe estar todo bien. Vale, ahí debe estar bien, está muy alto el juego. Vale, pues... voy a meterte este aquí, amigo. Y esto lo que hago es romperlo, ¿por qué? Porque esta posición como tal te la van a comer de enseguida y tal. Esta dejaré seguramente para blancas. ¿Qué tenemos? Nada, perfecto. No se rompe con esta mierda, ¿qué pasa? Me quedo con una. ¿Este está abierto? Sí. Vale, ¿qué tenemos aquí? No tenemos una mierda, han roto bien todas las cámaras, ¡Me cago en 10! ¿Me veo en white? ¿O trophy? Ah, mira, Manuel, si está en español, coño, me ha dado cuenta. ¡Manuel! Bueno, Manuel, será el de mi trampa. Yo escucho si hay alguien. ¿Roping? ¿Puedes salir por la ventana de ático, Manuel? Twitch o no, en ventana de sí. Niños. Y mira que lo he marcado. Ventana de niños, cuidado. Va para allá, o para allá, o para allá. ¿Tenemos trampa? No tenemos trampa. Esto que es un escudo. Me quiero quitar aquí. Escucho un escudo, gente. No, tío. Está ya metido aquí. Recargo. Es en montaña, tío. Dos ático. ¿Está metido? No. No, vale, eso se lo come. Tengo que ir con el lesion. No deberían poder bajar de aquí porque está el lesion. ¡Vámonos! Fútbol, ¿o no? ¿Puedo evitar? No puedo evitar porque está roto. Ya no he abierto aquí ni por asomo, ¿no? No. Qué pena, tío. No, es que no he abierto nada, tío. Qué pena. Yo tengo que hacer montaña, tío. Me cago en 10, tío. Qué pena, tío. Nada, GG, gente. Qué pena, tío. Esta partida es la primera. El montaña totalmente quieto. Gente, me he puesto a jugar ahí más... más agresivo, porque si hay dos personas, una es un escudo y el otro es el que está disparando, pues sé que el otro está tomando por culo, ¿sabes? Estaba ahí el tío. Hola, buenas tardes. Bueno, primera partida. Al menos te digo. Ay, no he puesto a SEA, tío. Lo siento, ¿eh? No me suelo fijar en eso, tío. Vale, quitarán 8 puntitos. Vamos al lío. Me cago en 10. 4 en la primera. Pero prefiero que sea así, ¿eh? O sea, lo siento mucho. Prefiero que sea... un 0-4 a ganar de 5 a... de 5 a 3, ¿sabes? Por el número de rondas, tío. O sea, cuanto menos rondas hagamos, mejor, gente.
Encima la primera, todo nervioso, todo sin calentar ni vergas, tío, qué mierda. Ay, totalmente, al menos no se largo. Qué pena, tío. Vamos a poner esto. Tenemos, venga, vamos a poner este un día. Qué pena, tío, qué pena. Qué pena, gente, qué pena. Que se han comido a todo el mundo de manera muy sencilla, tío. O sea, el de la ventana, marcado, hace ruido, lo comento. ¿Lo voy a comentar en inglés o en español? No lo sé, tío. Siempre me gusta dar las infos en inglés porque al final la mayoría entiende inglés, ¿sabes? Muy poca gente entiende español, si, a no ser que seas español. O sea, seas hispano, vamos a decir así, ¿sabes? Qué pena, ¿verdad? Bueno, venga, siguiente partida, vamos al lío. Y además hemos hecho cero. Vale, en defensa me parece, ¿no? Sí. Voy a apuntar por aquí los que han muerto. De hecho, apuntarlos directamente aquí. Han muerto Maverick, Flores, Capitao y Ella. Ella me ha jodido porque Ella me gusta mucho jugarlo. Hostia, qué mapas, ¿no, tío? ¿Esto qué es? Qué barbaridad, tío. No sé ni qué jugar, Lo he dicho, Ella me gusta jugarlo, pero me gusta jugarlo con la escopeta, tío. Me parece muy divertida. Vale, voy a poner por aquí los que han muerto. Ella... ¿Con quién voy, gente? Decime un operador en defensa. ¿Dónde estamos? Praderas. Praderitas. Vale, han muerto. Capitao. ¿Dónde está Flores? Flores y Mavericks. Vale, perfecto. Vale, no sé qué no utilizar, A ver, decime por aquí. Sengs. Sengs está muerto. Ah, no, Sengs está vivo. Creo, a ver. Lo utilizamos. Ah, no, Sengs está muerto, está muerto. Sengs está muerto. Lo utilizamos, creo que fueron dos rondas, creo que fueron. Sí, 12 rondas lo utilizamos. Lesion. Ya, pero Lesion me parece bastante bueno para utilizarlo ahora. Clash la mataron. Es que también es lo malo, tío. Que en el momento que muera no puedes jugarse más, ¿sabes? Bueno, con Clash creo que hicimos dos rondas bastante buenas con ella. Dos, tres rondas creo que fueron. Que sí que es cierto que creo que al final ganamos esa partida. O no, no lo sé, la verdad. Pero lo he dicho, murió igualmente, entonces si muere, pues leches. Vale. Venga, cogemos un Lesion. Venga, va, vamos con un Lesion. Venga, va. Y esto... vamos a meter cámara, sí. Valkyria. Utiliza una Valkyria. Vamos a utilizar una Valkyria, me apetece, sí. Me apetece más Valkyria, ¿verdad? Me apetece más. O sea, puestos a quitarme operadores, prefiero quitarme una Valkyria, quitarme un Lesio. Hola, K3, bienvenido, gente, bienvenido a todo el mundo, ¿vale? Por supuesto, likes en YouTube. En Twitch, pues nada, sigan ahí. Sigan viendo. Vale. Me gustaría cerrar esta, aunque sea, tío. No me engañe a todos. Bueno, aquí podemos abrir nosotros. ¿Quién más puede abrir? Literalmente no puede abrir nadie. Voy a tener que pegarle chocolate a ese Eagle, mamá. Buah, qué barbaridad. Hola, Flexi. Y abro aquí uno y ya, Ahora otro escudo, no, vale. Cámaras. Voy a poner una ultra básica. Para poder ver esta puerta y esta. La ven desde aquí. No, porque es aquí. Vale, una en cada bomba vas a poner, sí. Una de este pasillo. La verdad es que aquí no voy a engañarte. No pesa ni una sola cámara. Ven, ya corre. Estaba aquí, me voy a quedar fuera. Amigo, no está aquí, Rafa. Vale, se abre una repeler este de aquí. Quiero primero hacer esto. Y estos alambres de mierda, tío. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya sabe lo que hay que hacer. ¡Recargando! Es una mierda. Library. Se murió. ¿Quién murió? El library. Ya se ha muerto el vídeo, tío. Mamá. Pongo más munición. ¿Está afuera? ¿Está ahora mismo en el tejado? Va a pasar por allá. No se rompe. No tengo mira el pasillo,
Necesito que mire escaleras abajo, si hay alguien ahí. Susto, madre, cabrón. Estamos muertos, tío. Me va a cagar mi padre, tío. Me gustaría que alguien me viera la cámara, tío. Creo que venía una persona para ti. No, tío, tenía a todos conmigo, qué pena. No, tío. Pues no, 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 no. No sé por qué en mi cabeza estaba escuchando aquí por las escaleras, tío. Por eso me quería que te ahí cuanto antes, tío. Paniqueo por mi parte, que paniqueito. Qué pena, tío. Es este. Pero no es el que está conmigo. Lo matas, bandista. Y se muere, me cago en su puta madre. Mamá. Se quedó 9 vidas, ya. Lo peor, que también se quedó a 2 balas, madre lo mismo. Tengo que esperar un pelincito más. Nada, qué pena. ¿Veis por eso, gente? No, no me gustan los operadores con cámaras, tío. O sea, de este estilo, de soportes. Porque al final tenía una cámara perfecta mirada hacia allí, pero no me fiaba de que hay que mirar a la cámara, tío. Prefiero ir con un Lesion, ¿sabes? Mira, vamos a coger un Warden. Ay, Dios. Ah, no. Sí, es este. Pensaba que eran los míos ya que estaban llorando. No, no, él mismo. Mamá. Ay, por favor. ¿Tenemos estos? Sí. Me gustaría también saber dónde ha caído el C4, gente. Creo que ha ido bien a la puerta, pero no estoy del todo seguro. Valkyria. Vale. ¿Tenemos para romper? Sí. Vale, me voy a quedar yo en esta posición. Vamos a quedar en el mismo sitio, solo que jugando donde estaba el Vigil. El que haya muerto allí el Vigil me ha jodido bastante. Salto cristal. Ah, no hay cristal aquí. Vale, vamos a quedarnos allí, ¿vale? Donde ha muerto el Vigil. Cerrémosle, cerrémosle. Para mí quedó arriba el marco. Sí, es que no lo sé. A ver, voy a probarlo. Sí, posiblemente sí. Posiblemente sí. Desde aquí, porque creo que estaba además muy pegadito. Estaba en esta posición. Sí, hubiera quedado muy fuera arriba el marco. Sí. Igualmente, aunque hubiera estado ahí, le daba daño, pero nada, no mataba. ¿Eso no tiene cristales? Más que nosotros, para quién está posible, ¿vale? Me ha roto esto. Ya, tengo que jugar desde aquí, desde aquí, desde aquí. Viene un as. Lo malo es que mira las bombas, tío. Ya se ha muerto el Oryx, tío. No puedo echarme para allá, hasta el otro. Y tampoco puedo echar para allá porque igual vienen por aquí. Madre mía, es que no hay nadie en bombas, tío. Como para... Es que ni por ruido ni por nada. Esto es una locura, tío. Qué mal todo, tío. ¿Lo matas? Pues, menos mal. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. No, la Valkyria se nos muere. ¡Qué pena, tío! Planting en B, planting en B. Los atacantes han colocado un Sedax. Deben destruir. Es que encima ha puesto mal la cámara, tío. Aliados eliminados. ¿Dónde está, tío? Ah, encima de la mesa subido. Ya, ya, amigo, ya, ya, ya. Ahí te vas a acabar hoy la serie. Pues visto lo visto. ¿Sí, qué pasa? Es que no me estoy fiando una mierda de mi equipo. O sea, me pongo. Digo, vale, me pongo a defender una zona. Digo, hostia, me pueden venir por la escalera. Va a haber alguien allí. Y estaba literalmente. Estamos todos aquí. O sea, si el mapa se divide en. Bueno, espérate, más que el primer personaje. Comedor, cocina. Pillamos un bandy, ya tenemos cogido. Un mute, vamos a pillar un mute. Un lesion, vamos a pillar un lesion para arriba, venga. Es decir, mira, si esto se divide en dos partes, esta parte y esta parte, la de bombas, estábamos todos aquí defendiendo.
Y esta parte totalmente limpia. Cuando he visto 8 digo, pues vale, tío, muy buenas tardes. Digo, muy buenas tardes, ¿verdad? Venga, va, confío, vamos a hacer esta mierda, va. Qué rollo. Voy a quedar primera, más lo mismo. Tenía miedo de que me viniera por el pasillo. No, hombre, no. Ah, vale, no, bueno. Pensaba que iban a recorrer aquí. Bueno, la verdad es que es increíble. Vale, camarita. Pues posiblemente aquí vamos a meterla. ¿Habrán cerrado la brecha? Esperemos que sí. Ay, Dios mío. Igualmente, esta es la quinta. Sexta partida es esta, ¿vale? Esta es la sexta partida como tal. Posiblemente la van a romper. No, no van a romper la mierda. Vamos arriba. Me gustaría haber cerrado, pero no hay refuerzo ni nada, tío. Se murió. Ahí están llamando a la puerta. Creo que estará en la casita. Tenemos que aguantar a que vengan arriba, ¿vale? Estaba escuchando a alguien, pero no sé si era ese también. One repelling, probably upstairs. Nearby pink dude. Tenemos que aguantar a que no vengan arriba. Quedamos dos. Me voy a pirar de aquí, ¿Quién ha muerto? No. Vale, estamos 4-2. Voy a regresar a punto. ¿El por qué? Pues porque, gente, arranque permadeath, cada vida cuenta. Vale, se ha metido. Ahí va la trampilla, tú. Vale, tenemos una de esto más. Vale, aguantamos por aquí. Es una Twitch. Tenemos por... Ah, no, puede ser tu brao. Tu brao, sí. Se murió tu brao. Qué grande. Yo creo que este tío me cubre aquí. Vamos a aguantar nosotros, ¿vale? Vamos a intentar no jugar muy... muy agresivo, muy pasivo. No sé, pero yo no he visto un coño. Nota eso, mes. Míralo, es que esta gente son retrasados, ¿eh? No hay dinero. Tengo que disparar a... ahora sí o sí. No me piques, Doc. Por tu tati. Bueno, amigo. Le he dicho, vamos a intentar aguantar. Es que no es normal, tío. Un 4-2 se convierte en un 2-1. No tiene sentido ninguno. Faltan 15 segundos. Bueno, amigo. Lo he dicho. Más rata. Pero no podemos hacer otra cosa más que esto. Venga, va. También tiene una cosa. Nadie ha ido a atacar arriba. O sea, solamente uno. Rarísimo, la verdad. No sé. Vale, a ver. Valkyria, ¿quién más fue el otro que murió? Guarden. No voy a tirar ni una sola granada. Antes tirando humos y tal, y antes la segunda granada. Vale, atacante. Pillamos una brava. Voy a cambiar las miras, eso sí, Debemos localizar un guardancito. Y Andresimao, en principio sí funciona, ¿vale? Esto, bueno, gente, para el contexto del vídeo en YouTube y tal, hay una manera. Están vendiendo en Eneva desde. Bueno, enlace abajo en la descripción, ¿vale? Exclamación en Eneva.
Están vendiendo los 16.000 créditos a 40 euros. 16.000 créditos, valor como tal, son de 100 euros, ¿vale? De normal, tú vas a la tienda, 16.000 créditos son de eso, son 100 créditos, 100 dólares, ¿vale? Pues están vendiendo en Eneva a 40. No sé cuánto durará, hasta cuándo dejarán así, les sigue agotando la existencia, que me imagino que sí. Pero bueno, es para todo el mundo, pero solo está disponible para Xbox Live. Lo bueno, que si lo haces desde Microsoft, es decir, desde la página web de Xbox. Sí, también que lo digas, la verdad. La próxima te pega un puño de diente. Me quedo quieto, así explico. Lo dicho, lo bueno que si tenéis. Mamma mía. No, si es que la verdad, cuando se juntan dos mongólicos, tío, tiene que un tercero, eh. En fin. Que funciona. Si vinculas las cuentas, está todo ahí, ¿vale? Hostias, tío, qué barbaridad. Tío. Ay, esto es una locura. Qué barbaridad, vaya. Qué sinsentido mongólicos, tío. Están arriba, ¿no? Venga, vamos. Ay, Dios, hermano. Es increíble. ¿Y por qué he hecho esto? Pues porque me quiero quitar de delante la puerta. Vale. Me ha tirado de aquí. Me habrán abierto la ventana, aunque sea. Vamos a hacerlo aquí. Se ha caído abajo. ¿Cuál te voy a ir para arriba? Vale, este sí está bien. Decárgale. Ay, en fin, vamos al lío. No hay una mierda, no hay nada. Tiene que haber alguien aquí detrás de la bomba. No hay nada. No hay nada para hackear, tío. Intenta no saltar. Tengo que saltar. ¿Podemos abrir esto? No. No. Pues no hay una mierda para hackear, amigos. Por eso digo que Brava es buena. Pues hombre. Dependiendo de lo que haya. One pin 5. Encima, esto no se puede ni hackear, ¿no? No, porque no es mecánico. O sea, no es mecánico. Pues muy bien, amigos. No puedo hacer ninguna mierda con esto. Pues increíble los drones. Vale, ¿quién ha muerto? Ese era el Dasha. ¿Este quién era? Vale, este está en verdes. Drones, coño, utiliza los caramelos, cojones. Me cago en 10. Vale, sigue estando en el mismo sitio. Me mete por la ventana, Me mete por la ventana. ¿Dónde se ha movido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Recargo! Qué pena, tío. ¿Habrá alguien aquí? Me imagino que sí, porque es el que ha matado al compañero, ¿verdad? Sí, pues ese, este es un tubará. Me meto por aquí, tengo que meterme a tope, tú. ¿Qué haces, gilipollas? No, es... Bueno, a ver, es normal, ¿eh? En mi caso pensaba que se iba a quedar... Buah, qué pena. Pues hubiera aguantado, pero no esperaba que este tío viniera. De hecho, no era ese, era otro más. ¿Ves? Era ese. Han rotado dos. Hostia, qué lento. ¿Ves? El doc este no era el que yo esperaba, tío. Ese doc ha dado la vuelta entera, tío. Ha ido desde verde, desde escaleras verdes hasta escaleras naranjas. Y ha subido por ahí, tío. Luego me gustaría ver la revisión de esto, tío. O sea, por verificar, creo que ha sido así, ¿vale? Es decir, yo estaba peleándome contra el bandit y luego he visto que estaba también en estatuas el... un tuparado, no sé qué era. Algo con simatomática. Digo, vale, el bandit ha sido un gilipollas, ha salido, ¿vale? Digo, me ha dado toda la posibilidad de hacer lo que quisiera. He entrado, he ido a comerme al tuparado, que me lo comía 100%, porque el tubarado todavía sigue estaría allí como tal. Pero en fin, no sé qué pillar, 1-3. Prefiero quitarme aquí un glass, No, un glass no, tío. Pillamos la llave, pillar allí. Van a estar abajo en cocina. Hostia, pero qué mala, ¿no? Si acaba la ronda y no muere, no lo pierdes. No, efectivamente, si acaba la ronda y no muere. No, pues no muere, obviamente, claro. Pero que sin sentido, la verdad. O sea, si en vez de haber ido a por el tuparado para comérmelo, más que nada porque lo he dicho, creo que ha sido una buena... A nivel lógico me parece bastante lógico, ¿vale? Ese tío no me espera ahí, me espera fuera, ¿vale? He ido muy rápido para comérmelo.
Pero bueno, a venir otro. Vamos a verlo luego, ¿vale? Sí o sí. Esto era... Brava. Lo he dicho, me tenía que haber utilizado... Tenía que haber visto primero qué es lo que tenía, tío. Porque ha sido absurdo coger Reino Bravo cuando no había nada para hackear, tú. Nada. Dice, pues deberías guardar ahí, ¿no? Quedaban 10 segundos. Sí, pero al final éramos un 3-3. Un 3-3 muy... Muy factible, muy, muy fácilmente hacible. ¿Hacible? Raro. ¿Sabes? O sea, un 3-3, si queda un 3-2, 2-2. Claro, pero yo no esperaba que el pavo se viniera por ahí, ¿sabes? Que rotarla desde verde. O sea, ha rotado desde el lado contrario. Ha rotado desde el lado contrario, tío. O sea, ha sido bastante loco. Quiero ver la repetición, tío. Simplemente para asegurarme, de que ese tío realmente ahí estaba en verde. 100% estaba. Y ha rotado al otro lado. Podemos romper esto, no pondremos. ¿Y el brecha? Venga, tío. Yo, Thermite, can you open? Tío, no me jodas que vas a hacer el gilipollas, tío. Serio, pues no voy a engañarte. Si pasa esto, ¿qué es lo que está pasando? Voy a quedarme a FK escondidas, eh. Sí, me... sorry, my dad called me on the phone. Ok, ok, vale, vale, vale. Porque he visto que era el que disparó al otro. Just wait, Flores. Is it you? When is you? Careful. Incoming, coming. Is reviving, reviving. Go, go, go. Oh, qué pena, tío. Qué pena que justamente el que estaba ahí era. Ah, oh, qué pena, tío. Cuidado, hacerme. Eso es una cabeza, el pavo este. No, una cabeza. Te saca los putos copos, tío. Vale, ¿cómo tenemos aquí esto? ¿De nadie, no? No. Bantamiro, he is crouched. Thing free. On the door now. Voy a ver si le tiro a C4, Voy a estar atento a C4. Lo malo es que me puedo comer un Walva. Y se levanta el retrasado, tío. Joder, la verdad es increíble. Estoy por no morir, gente. ¿Quién ha muerto? Ah, bueno, por otro lado, tío. He totalmente retrasado aquí. Y justo que me quita ahora, viene por ahí. Wait, 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 incoming, other side. Vale, hay uno, dos. Vale, tío, que está... Hostias, este pavo está en todos putos lados, tío. Pues no voy a engañarte, quiero ver la repetición de este tío, la verdad. Personalmente, quiero ver la repetición de este notas. Me parece extrañamente buen timing el que tiene todo el rato. No lo sé, tío, no lo sé, no lo sé. Creo que tiene especialmente muy buen timing todo el rato. La verdad. Quiero verlo ahora. Es el que he dicho antes, digo, tío, este notas, joder, digo, que también he tenido. Estaba en escaleras verdes, se ha rotado por abajo entero, justo naranja y justo me piqué a mí, vale, tío. Vamos a verlo. Total, no vale para nada, ¿vale? Porque en la serie de ranques premades como tal, en el momento en el que matas al hacker y tal, son vidas extras, ¿vale? Aunque sea alguien hacker, pues eso. Vamos a verlo. Aquí ha muerto Jink. Vale, ha sido... Podemos ir mirando si quieres ronda por ronda. O vamos a mirar... Bueno, vamos a ver primero lo que yo digo. Que ha sido la... 3-1... Creo que ha sido la cuarta ronda, quinta ronda. Los atacantes necesitan localizar... Es que ha tenido mucho timing todo el rato. No sé, no lo sé. Vamos a verlo primero. No, no quiero ver nada. Creo que era la cuarta. Y además justamente lo que yo comento, ¿vale? Justamente cuando el Bandit me viene... Sé que había. Es decir, sé que ese tío estaba en verdes porque acaba de matar a una persona. ¿Cómo se pone esto? Que no me gusta nada como lo ha puesto ahora, Vale, mira, sé que estaba este tío, ¿vale? El Doc, sé que estaba 100% en esta escalera disparando porque alguien murió por aquí, ¿vale? Y aquí solo lo he dicho. Estando nosotros controlando esta zona, ha muerto el tío de aquí, ¿vale? Bandit estaba en esta posición y creo que era un tubarao. No, Aruni, ¿vale? Que tenía el sistema automático. Y Aruni estaba aquí holdeando esto, ¿vale? Muere Bandit, puseo, voy a comerme a la Aruni que está holdeando esta persona.
Es decir, esta ni me espera, porque está mirando justamente a la ventana. Yo le espero por aquí. Vale, pues este tío viene de aquí, para abajo. Vale. Un poquito más para adelante. Vamos a ver. Era este, lo he hecho, ¿ves? Este es el que mata. Es justamente ahora, un pelín más para adelante. Vale, a ver. Efectivamente, vale, este mata a este de aquí, ¿vale? Que ahora lo veremos tranquilamente, ahora lo veremos tranquilamente. ¿Ves? Estaba en verdes. Ha rotado hacia verdes entero. O sea, perdón, hacia naranja. Aquí hemos pegado todo esto. Ahora, también te digo, esto ha sido lento de cojones, ¿eh? ¿Con quién estamos? Éramos dos solo. No éramos tres. ¿Y el tercero, los nuestros, dónde está? Ah, están los dos juntos. Bueno, un poquito más para adelante. Este está aquí. Aquí dispara a este. No le doy de puto milagro, tío, a este. Aquí se tira. Y aquí es donde viene ahora para naranjas. Queda poco tiempo. Disparo por aquí. Aquí este me hace. Me dispara. ¿Vale? Sé que está aquí por esto. Disparo. Taca, 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 taca. Ahora miraremos a este, ¿eh? Aquí es cuando este me mira. O sea, me sale. Voy a por este. 10 segundos y fuera. Mi idea, también te digo, no soy consciente del tiempo que ha pasado. Me llevo para este tío. Faltan 5 segundos. Quiero verlo de antes. Esto vamos a verlo entero si crees. Tiki, 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 tiki. Es que me mata este. Simplemente para asegurarme, ¿vale? Es que el caso que me he dado cuenta un par de veces, pero nada. Es decir, cuando me ha matado ahora. Y joder, macho, digo. Qué tro. Y la de Jink, vale, digo, joder, tío. Llevas allí 2 horas apuntando, tal, no sé qué, de repente vienes para acá. El objetivo de los atacantes es desactivar una bomba. A ver, esto es raro de cojones. Esto es raro de cojones, la verdad. Pues sí, sí, este tío, míralo, mamá. Este va topísimo. Va topísimo, amigo, va topísimo. Sí, 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 va a tope. Vale, tío. No, ni disimula así. Que va acá. Llego apinando a ese tío por aquí. Nada, sabe que ni nadie. Llego despacito. Sí, sí, mis cojones. Vamos a seguir viéndolo, ¿vale? ¿Puede haber sido casualidad de eso? Pues no mucho. Esto cerrado, ¿eh? ¡Ah, ese era yo! Ese era yo cuando estaba ahí escondido, tú. Por la cara se queda aquí, ¿sabes? Mira, ¿has visto lo que está haciendo? Está buscando los drones, porque sabe que estoy droneando. No ven que está buscando drones. Mira. ¿Sabes que estoy allí? Sí, sí, 100%, 100%. Pero si se da cuenta lo que hace. No lo que hace es mirar puertas, dronera, no, no. Si se da cuenta va mirando paredes, ¿ves? Que va mirando justamente aquí. ¿Por qué? Porque obviamente va haciendo barridos de zonas. Ahora mismo está viendo todo esto. ¿Ves? Al igual que aquí, en vez de mirar a dronera, se pone a mirar toda la pared. Igual que todo esto. Es decir, este tío lleva wallhack. ¿Sabéis? ¿Veis cómo lo que está haciendo? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Lo malo, gente, aquí lo he dicho. Podríamos ponernos a ver, oye, ¿cuántas veces hemos matado a este tío? No sé qué, no sé cuánto. Da igual. Da igual. Más que nada porque antes, en la serie de ranques premades como tal, sí que por matar a hacker nos daban vidas extra. Aquí lo he dicho, muy bien. Timing también, como vale, tío. Le hemos seguido a otro más. Aquí ya da vuelta entera. Sí, sí, mira, mira. Claro, claro, claro. Claro que sí. De hecho, para aquí en extremo no sirve nada, porque no puedes revivir a nadie, ¿sabes? Nada, no tiene sentido. Y luego ya vamos a ver el último. Joder, es que el último ha sido como, pues vale, tío. Vale. Estás disparando hacia allí, taca, taca, taca. Mira este. Y además que no tiene ningún sentido que dispares. O sea, sepas que está ahí, dispares y tal. Y te pongas a hacer un 360 mientras vas recargando mirando alrededor, ¿sabes? O sea, tío. Faltan 10 segundos. Míralo.
Vale, está que no gana. Sí, venga, sí. Baja, baja a aldear donde tú quieras. Claro que sí, venga, casualidad. Vale, vamos a ver ya la última, ¿vale? A ver, podemos verlo de si quieres desde el principio. Pero bueno, vamos a. Simplemente eso, no, vamos a ver simplemente esto. Más que nada por no perder mucho tiempo, ¿vale? Quiero ver esta, quiero ver la última, tío. Hemos tardado aquí un montonazo entre que notas este venía y tal. ¿Ves? Mira, es que solamente por esto que está haciendo aquí, estas vueltas, ¿qué sentido tiene que haga estas vueltas? O sea, en mitad de todo, mirando absolutamente todo, ¿ves? Mira esto. ¿Qué? O sea, jamás vas a ver a nadie cogiendo así los ángulos. Es decir, mirando a lo lejos. En todo el puto medio del mapa, mirando hacia alrededor. ¿Qué vas a ver desde aquí? Aquí está esperando a ver qué ocurre, me imagino. También tiene una cosa, el tío no es malo, es decir, no es el típico hacker que se acaba de comprar la cuenta, es la primera vez que juega R6, no, es un tío que ya lleva tiempo jugando R6. Ve, es que mira cómo va haciendo las cosas, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Que sí. ¿Qué sentido tiene, tío? Atentos. Mira, por la cara. Mira por arriba, vale, tío. Adelante, sí, mira por ahí. Que seguro que es un ángulo muy común, vaya. Hola, buenas tardes. Por cierto, este me imagino que va en equipo con alguien más, ¿eh? Es decir, dudo que este tío vaya a ponerse a hackear y tal. Porque sí, no, me imagino que iría busteando a alguien, ¿sabéis? No le quiero dar para adelante, porque ya sabéis que esta mierda se buguea enseguida, tío. Vaya. Aquí muy buena, no sé quién fue aquí. Creo que fue el CMC. Pero antes cuando ha disparado a través del humo ha disparado directamente a la puerta. Es decir, antes ha disparado. Ha disparado aquí. Creo que sí que ha disparado aquí. Estaba en esta posición, pero bueno, vale, ok. Buen ángulo, ¿sabes? Aquí tenemos. A ver. Qué gusto de puesto a mirar al otro. Mira este. Ella se ha puesto como diciendo, joder, qué buen timing, amigo. Los atacantes han soltado el desactivador de bombas. Qué vaga, si no tiene sentido. Vale, bueno, dicho, no vale de mucho, pero bueno. Bueno, vamos a ver, de hecho, que este ha sido el último. Se han quedado uno para uno al final. Lo dicho, aunque sea hacker, cuenta igualmente todas las muertes, eh. Faltan 10 segundos. En fin, bueno. Bueno, no pasa nada, vamos al siguiente, va. Uy. Melo, te suena Arnotec 01 por $30 te desvanea. Arnotec. No sé quién es. La verdad. Se ocupa muriendo en un museo. Sí, pero porque le da igual. No sé, pues es un poco extraño. No pasa nada, gente, no pasa nada. A ver, también te digo una cosa. Ay, mira, me hubiera gustado saber si ese tío era el Thermite del principio. La verdad, podéis darle para atrás al directo, sobre todo en YouTube, que es más fácil. Podéis darle para atrás al directo y ver si el Thermite era ese. Vale, Wetone, tío, un placer, tío, que descansa. ¿No devuelven los puntos cuando he hecho en el otro equipo? Bueno, a ver, a nivel de ranked, sí, pero no, o sea, sí, todos devuelven, pero tienen que banearlo primero, ¿sabes? Y sí, sí cuenta, es decir, es una pena, pero sí que cuenta igualmente, ¿sabéis? Es decir, aunque haya ahora mismo haya muerto cuatro operadores, han muerto, da igual que sea hacker, es así, o sea, bueno, al final hay que vivir la serie, hay que vivir la serie tal y como está el juego. Si el juego tiene errores y por ese error muere, pues es lo que hay. Si el juego tiene de hackers y por eso hacker muere, pues es lo que hay, ¿sabes? Al final es así. No, al final no tendría, sinceramente no tendrían que contar las muertes si son hackers. Yo creo que sí, y te explico el porqué. O sea, aquí es diferente, ¿vale? Pero en la serie normal de Ranked Premadez como tal, sí me gusta que cuenten. ¿Y sabes por qué? Porque, vale, es complicado. Por ejemplo, contra este tío sí que era más fácil, ¿vale? Matarlo y tal, ¿vale? Contra este sí que era más fácil matarlo. Una vez que sabes que es hacker. Obviamente, si no sabes que es hacker, vas a jugar normal. Y si juegas normal, estás muerto.
¿Qué pasa contra los hackers que son inmortales, que van haciendo, lo he dicho, disparando, haciendo peonzas, tal, no sé qué, que no apuntan directamente y disparan y van a la cabeza y tal? Contra eso es complicado. Igualmente, me mola mucho que esto siga siendo así, al menos en la serie, de que las muertes cuenten, porque en el momento que tú matas al hacker, como que te das alegría, ¿sabes? Total, esa partida posiblemente la vayas a perder. Y es como, hostia, matas al hacker, pues ya tienes esa alegría. Si no cuentan, pues al final la partida te da bastante igual, ¿sabes? Claro. Y así también ver que se ve la realidad en el juego. Claro, pues sí, al final es así. Vale, van a banear quiénes son. Simbe, Simbe son nosotros. Vale. Igualmente, me parece bastante loco que ya hayamos encontrado al primero, la verdad. O sea, hemos hecho... Esta era la sexta partida. Que ya hayamos visto al primero en la sexta partida, en esta cuenta, que no tiene un MMR muy, muy, muy alto. Es decir, aquí a lo mejor estamos jugando contra diamantes y de vez en cuando algún champion. Joder, en la cuenta que jugamos para el Road to Champion son todos champions todo el rato, todo el rato. ¿Qué ocurre? Ahí sí que se ve los cafés. Venga, va. Ahí sí que se ve literalmente, al tener el MMR más alto, ahí sí que se ve toda la hilera de hackers que hay, tío. Dice, me ha tocado la skin de hielo negro para la AK-74M de Teemo y Nomad, y no me aparece en el Marketplace. Ahí no son todas las skins. No están todas. De hecho, bueno, a día de hoy, cuando estoy grabando esto, ¿vale? Estoy grabando esto a día 24. Posiblemente en YouTube esté para 20 y pico, incluso ya en octubre. Publicado como tal. Hoy se supone que meten skins nuevas de eSport, ¿vale? En la tienda. No en el Marketplace, sino en la tienda de R6, ¿vale? ¿Tan difícil es hacer un puto juego sin hacker o qué? Yo, mira, yo te digo una cosa. Después de saber que prácticamente en todos los juegos del mundo hay hackers, es como, si ningún juego ha sabido paliarlo, si ningún juego ha sabido tal, ¿por qué el mío sí, sabes? No, pues eso. Así que cada vez que hablan en Rainbow Six los desarrolladores de que van a, este no es el año del hacker, va a estar súper incómodo el hacker, tal, todo lo que tú quieras, no les creo, porque es como, no vas a poder pararlo nunca, ¿sabes? Vale, esto es que es café, ¿no? Me han quitado un mute, vale. Lesion murió, sí. Creo que Aruni está viva, creo, no lo sé. Es que no tengo puesto eso. Dice, claro, es que por eso digo en todos. Claro, es que por eso digo, o sea, ¿tan difícil es? Pues obviamente sí, la respuesta es sí. ¿Es difícil hacer un juego que sin hackers? Pues teniendo en cuenta que nadie ha hecho uno sin ellos. ¿Cuál es el único juego que no tiene hackers? Aquel que no interesa ni hackear. Por ejemplo, juegos en los que no juega absolutamente nadie. Aquel juego que sea mínimamente competitivo o mínimamente, ¿cómo decirlo? O mínimamente jugado, va a haber tramposos, es obvio. ¿Sabéis? ¿Puede abrir alguien más? Vale, voy a hacer esto y ya está, ¿eh? Voy a meter esto aquí. Hace falta recarga. Hace falta recárgale. Y este para acá. Falta cerrar todavía esto, tú. Faltan 5 segundos. Me falta cerrar. Voy a cerrar desde aquí. Va, pulir. Toma, pues empieza muy bien esto, la verdad. Me voy a quedar esta, de esta no. Espérate que así voy a morir. No quiero ponerla aquí, tío. Vale. Por cierto, quien use la principal con este personaje, un cacas. Lo suyo es este, vale, ¿qué tenemos? Vale, el Kase puede estar mirando a este. He jump. Nothing has been. ¿Qué tenemos? Can you lose the gun, Castle? Robin, careful. ¿Se ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Ah, ok, la mata, vale, vale. Mamá, qué puto huevos, hostias. Su identidad ha sido descubierta. Jackal, tracking me. La carga de la ventana. Rappling. Aquí. Right. Uy, no, que es un caso, tío. Y le pegó un porrazo. No, prefiero aguantar. Rappling, careful, mute. Sigue el tío, estoy escuchando. Funciona bien.
barrera lista. Tengo cero bala, tú. One is new hatch. Uno new hatch. He's inside, inside. Default. No, hombre, yeah, no. He's close. Oh my god. Bueno, aguántale. One bomb, one bomb. Está dentro, sí. Have defused. Yo tengo que pirar aquí. Bájale, Ángel, bájale. Ok, ok. Lo malo, hostia, es back, tú. Me voy a quedar en la esquina, pero el momento que he visto que es back. Estamos aquí los dos porque tiene sedas en rojas, ¿vale? No me quieres ni arriesgar, tú, no quiero matar al personaje. Nice Ace. Muy buena, chaval. Estaba un tirito, mi pana. Buena Ace, amigo. Por cierto, muy buena utilización del Scopus, Muy buena. Muy buena. Me huele a incienso. Muy buena, amigo, muy buena. Muy buena. Vale, ya sabéis mi política de utilizar un personaje hasta que se muera. Entonces, pues, Aruni, siempre mi corazón. Vale, vale, me parece. Prefiero, sí, prefiero cámara. Muy bien, es muy inteligente el Scopus, tío. También te digo, podía haber dado la info de que estaba muerto el del rapper etc. Y si la dado no me he enterado, o sea. Bueno, estaba para ir droneando el pavo. Digo, a ver si sale por atrás, pero no. Vale, abro yo y ya irán haciendo ellos los refuerzos. No sé por qué me tira al suelo, ¿verdad? Sin retraso. O si un vago, me apetece tirar al suelito. Van a jugar, tenemos castle, no. Más rotaciones, en principio no debería hacer falta. Esta, voy a poner esta aquí. Vale. Faltan 5 segundos. ¿Esto está quitado? ¡Venga, coño! Hombre, tengo que poner una en la puerta doble de pastelería o bakery, de aquí, perdón. ¡Ah, oh, corre! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Uf! ¡Puta madre, güey! ¡Ay, es que no tenemos casa, claro! ¡Córrele! ¡Me cago en día la primera aquí! Vale. Siempre sobra. Me ve mi posi. Ah, que van a quitarlo ya directamente, pero bueno. Bueno, pues ya me han echado. Vale, han roto ya todas las mierdas. ¿Qué tenemos? Quiero ver info. Me han echado muy rápido. Es que al final eso se hace con Castle, allí se mutea, tal. Pues no tenemos una mierda. Me gustaría quedarme fuera, pasa que no quiero quedarme fuera con cierta persona. Tenemos cámaras, sí, ¿verdad? Sí, vale. B doorway, I'm ping. Vale, puerta de B. Can you flank him? I bet. No, no puedo hackearla. ¿La has hackeado, verdad? Puede que esté pusheando, de la puerta. War one. Me guste... ¿Sabes qué pasa? Quiero salir a por ellos, pero seguramente hay alguien holdeando desde fuera. Vamos a comérnoslo, Coloco explosivo. Es que no sé si hay alguien holdeando fuera. Bar. Pick you from bar. Quiero irme de aquí, tío. No me apetece estar aquí. Dispara, dispara y me meto. Quiero ir para ellos, Oh my god, close the door, here. Me cago en Dios.
Fucking buff. Eso es la puntería de mierda que tengo esta meta, tío. Qué pena. Qué pena, tío. Se está esperando. Oh, qué pena. Estaba esperando que el multi disparase un poquito más para que miras a él y pillar el timing, pero bueno. Vénete. Nada, bien hecho, amigo. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Cuando apunta se ve también el láser. Siempre se ve el láser. Siempre se ve, siempre se ve. Vale, me quiero quedar por fuera, gente. Operador para quedarme por fuera que no me importe demasiado perder. Melusi tiene miras largas, ¿no, verdad? No, quiero algo así con miritas largas. Me voy con un dog fuera. Me voy con un dog fuera, ¿Puedo irme con un dog fuera? Lo tengo vivo, es la pregunta. Está vivo, perfecto. Alambres. Sí, vámonos con dog fuera. Es que, de hecho, aquí me apetece quedarme jugando fuera. Pero en el momento que me he puesto a hacer la rotación, o sea, las aperturas, la mierda de los láseres, las apertas de sur y tal, y he hecho. Bueno, casi no me da tiempo, casi me matan, de hecho. No sé cómo de bueno poner esos alambres, la verdad. ¡Recargo! ¡Cubridme! Voy a quedarme yo por aquí, voy a quedarme yo allí, de hecho. Me voy a quedar por arriba, pero antes no han ido arriba. ¿Y para qué entonces quedarme arriba, sabéis? Voy a quedarme aquí en el pasillo este. ¿Podéis abrir vosotros? A ver si el mute, vale, no está viendo, abro yo entonces. Vale, voy a estar todo cerrado. Vale, me quedo aquí fuera. Solamente, bueno, hemos roto tres drones, no está nada mal. Spawn killen de mi pana. Goyo, es cierto, Goyo, me podía haber quedado con Goyo. Vale, ¿quién está mirando para allá? Nadie. Pues sí, están aquí ya, ¿eh? Están aquí ya, están dentro. Buenísimo. One more, back. Lo tienes tú, ¿verdad? ¿Dónde está? No, no, no. Ah, sí, era el scope, ese que lo he hecho, ¿verdad? Qué pena. Vale. En el momento que se hace eso con los drones es porque te están pusheando. Es decir, empiezas como a dar vueltas a los drones y tal. Por eso quería romperlo cuanto antes para meterle. Qué pena. Muy buena, tío. Bien, amigo, bien, bien. Aquí no, matarnos lo nuestro. Aquí es las ayudas. Lo nuestro. Tenemos camaritas. Buena refrag, no sé de quién ha sido. Creo que era de Scopos. No podemos ver mucho. Se escucha mucho el ruido de fuera, gente. O sea, ¿estás escuchando la aspiradora? Ya lo cano, me han fucked. Sí, no hay mucho más aquí. Son niños de dudas actualmente. Close the door, here. Mira, compis. Qué buena. Hostias, os. Uy, mamá. Bueno. Solo está vivo uno de los atacantes. Un poco, ¿verdad? Bueno, a ver, si se choca con la puerta, sí. Y se escucha un poco, empieza a chocarse la aspiradora contra la puerta. Tiene buen ángulo. Hostia, espérate. Este es de los míos. Ese pingueo es muy malo, ¿eh? Es muy... Espérate. Es muy malo porque acaba de hacer que el mute se ponga a ver lo que no debía. Lo tiene a su izquierda, venga. Se lió, ¿ves? Oh, my God. No tiene sentido que hubiera hecho eso. Alambre, alambre, alambre. Sabe que lo tiene el alambre. Va a venir por aquí por cojones la Ivana. Se ha pirado. No, vale, está troneando al fondo. Cagada. Pues estás fuerte, amigo. Hostias. Wow, aguántale, aguántale. Aquí lo que tienes que hacer es aguantar el tiempo. Muy buena. Good job.
Se escucha bastante, sí. De hecho, pensaba que era debajo de mi casa. Bueno, a ver, tampoco, ¿eh? A no ser que tu casa sea mi vecino arriba, pero no, no, no lo eres. No sos. Vale, gente, ataque. ¿Qué pillamos? Aquí han muerto. ¿Quién ha muerto? Aruni y... ¿Quién era el otro? O la otra. Doc. Vale, Doc. Tío, no estoy jugando... Sí me pasa, tío. No sé quién utilizar aquí, ¿eh? Atacantes. Vale. Una Twitch me apetece bastante, pero con esta no, con esta. Sí, una Twitch, va, así vamos rompiendo cositas. Eso sí, vamos a ver qué es lo que hay primero. Mira, si no es una Twitch, Amaru ya murió. Y además creo que murió en este mapa, tío. ¿Os acordáis del pulso ese asqueroso escondido en la posición de biblioteca, tío? O sea, que entré por la ventana, di toda la vuelta entera y el tío se quedó parado. Todo guiñado, con el mojón en el culo. ¡Miau! ¡Miau! ¡Pacul! Me cago en 10. ¡Eh! ¿Cómo he grindado? ¿Grindear? ¿Cómo he grindeado? Si dice así, grind. De grindear. ¡Fiao! Vamos a quedar con por aquí contigo, va. ¡Pacul! Quiero meterlo arriba. Vale, chicos, sigue retrasado. 5 segundos. Unkill, team 3. ¿Hay alguien allí? No. Y spawn killing. No hay nadie, vale. ¡Ay! Se me ha caído tú. Por acá. ¡Hostias! Vale, está ya hasta mi primo. Vale, tienen una Valkyria. Al scope, pues no puedo hacer una mierda. Toma galleta. One more, careful. No eres, no eres. Estaba esperando a mi pana. Ey, ¿por qué se ha puesto eso ahí? Es un día, gente, se va a buguear algo, espérate. Ya está. Se me está poniendo lo de la música ahí todo bugueado. ¡Dale! ¡Mira, mira! ¡Epa! ¿Cómo estamos? ¡Hostia de cabeza, tío! Joder, el puto turbo no lo controla, No controlo el puto turbo, tío. Vale. No controlo el fucking turbo, Vale, fuera. Vale. Son pin 3. Vale, vamos a romper esta cámara. Corre, corre. No me escucho en el salto. ¡Pavila, chaval! Si es que lo digo, el turno es una locura, ¿Qué más tenemos por aquí? Esto voy a romperlo, Oh, le fallo, qué máquina, tío. Vale, vamos a ir pulsando un poquito. Mamá, se nos murió. Vale, hazme que voy a matarla de ahí. Se la matan, tío. La as es la salvación de esta ronda, te digo. ¿Ha muerto? Vale. ¿Dónde está mi pana? ¿Está abierto? No. Eso es un new hatch. Tío, bro, ¿qué es? ¿Qué caza ahí, tío? Joder, hermano. Me cago en su puta madre. Ay, pero este, ¿por qué está plantando ahí? Está plantando en una posición bastante. ¿Dónde está? ¿Esto no está en dirección para. No, no está de espaldas a la new hatch? Ah, no, vale, no, no. Tío, que sin sentido que estuviera ahí, tío, por la cara, Ser mamut. Lo peor que teníamos es este drone, que en este drone sí que se podía haber escuchado ese tío. Joder. Muy buena, mi crack. ¿Pensaste que estaba en cócteles, no? Sí, o por ejemplo, o en cócteles o en freezer. Pero no que estuviera ahí. O sea, es que no tenías. Ash, are you locked? O sea, no tenías control de nada prácticamente. Si estabas en esa esquina, plantado sin hacer nada, me refiero.
Mira. Bueno, aquí no puedo mirar nada porque no se ve el mapa. Si estabas en esta esquinita de aquí, ¿vale? O sea, imaginaros el mapa. Estabas en esta esquina de aquí, escondido, esperando a que alguien se tirara por la trampilla, ¿vale? Por la que está justamente que va hacia Rojas. No sé, tío. O sea, vas viendo que entra una persona por aquí. Que de hecho, a otra persona. Luego quiero ver esta ronda. O sea, no lleva nada, obviamente, no lleva nada. Me refiero a nivel de lógica que ha ocurrido ahí. Es decir, si acaba de venir una persona que es... ¿Quién era el otro que no era las...? Bueno, el otro compañero, ¿vale? Ha venido desde Rojas. Se ha cruzado con él, se ha quedado escondido. Quiero verlo luego. Recordámelo, ¿vale? Quiero verlo simplemente, o sea, por saber qué ha ocurrido exactamente. Y sí, no sé qué ha pasado antes, que se me veía la flecha en el juego. Porque tenía abierto lo del Spotify y no sé por qué. No sé por qué, la verdad. Vale, voy a coger... Uf, montaña me molaría mucho, Cojo un Bleach. Un Bleach me apetece, hasta huevo, gente. Me apetece jugar con un escudito, Me apetece un poco un escudito. ¿O no? Uf, no sé, ¡Una knock! Inserción en 5 segundos. ¡Ay, no tengo la mira buena! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tengo la... esta. No quiero... Mamá, que me carga este. No quiero esta mira, tío. No me gusta. Ay, qué pena. Están aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a entrar nosotros por doble seguramente. Quiero ver cómo está esto de... Vamos a meter aquí por si sale el pulso desde la doble. ¿Ya se ha metido? Ah, porque tiene drone. Aquí no hay nadie. No me sigáis, chicos. Se me murió. Scopus, what's this? Aquí, lo que no sé está arriba. Voy a recargar. Creo que sí. Vale, vale, este es el otro. Voy a esperar a que venga el otro, ¿Tengo Claymore? No, vuelve. ¿Yo a Claymore? ¿O quién es? Coño. El copo se muere ya, ¿vale? Reto, no se acaba la puta la habilidad, Vale, muera, muy buena. Está aquí, me tiro. Dale, me tiro a la izquierda. Sigue. Cumple tu izquierda, amigo. Espérate que me muero tú. Y lo estaba buscando a mi izquierda. Y lo peor que no tenía nadie cubriendo a mi izquierda. Digo, mamá, que me muero. No, la verdad es que también mía ha sido una locura. Tío, desde que he puesto la habilidad, gente, hasta que se ha quitado. Bueno, no se me ha quitado nunca. También te digo, no puedo correr. En el momento que corra, se baja entera. Pero, hostias, muy bien, Noté la caca saliendo. Hostia, normal. Yo lo escuchaba por mi izquierda. Digo, no, es mi compañero. Le dije, no me puedo fiar. No puedo fiarme. Vamos a dárselo a... Vamos a ver la repetición ahora de lo que ha ocurrido ahí con lo del mute antes, ¿vale? Este mismo. Y sin B también. Sin B lo ha hecho todo perfecto. Vale, vamos a salir. Duró toda la ronda, tú. Ahora, ¿me ha servido de algo? ¿Me has visto en algún momento las cámaras? No, o sea, no ha habido cámara en ningún lado, me parece. Ahí te digo, yo ahí como no tenía Claymores, cuando he visto a las copos he dicho, vale, digo, el Jackal, digo, no, digo, ¿tienes Claymore? Ha puesto el Claymore, digo, perfecto. Vale, era la ronda cuarta. Era en el 2-1 era. Con el mute, este. Los atacantes
simplemente por saber, es decir, qué es lo que ha ocurrido para que ese tío haya quedado aquí. El equipo de ataque recupera el desactivador. Ha dado la vuelta, ay, ha dado la vuelta entera, tío. ¿Ves? Esto ha sido. Uy, va todo lagueado, ¿eh? Madre mía, va todo lagueado 60 veces. ¿Ves? Ha sido esto. Claro, es que mira el timing, tío, mira el timing. Mira este tío aquí, tú. ¡Guau! Es que justo se mete hacia adentro, tío. Claro, tío. ¿Ves? ¿Ves? Y ahora se mete aquí, ha sido simplemente esto. ¿Ves? Por eso me mola a mí saber, o sea, ver las repeticiones de este aspecto, ya que puedo, ¿sabes? Claro, es que digo, tío, es que no tiene sentido que este tío está aquí. Claro, ahora sí que tiene sentido porque el tío está rotando desde la toma por culo. Aquí me doy bien la info. Pero bueno, o sea, en fin. Bueno, vale, está bien. ¿En consola se puede ver las repeticiones? No lo sé, la verdad. No lo sé. Vale, esta es la séptima partida en principio. Creo que sí, séptima partida. Vale, muchas gracias por todo. Sex and play, me gusta, me gusta. Sexo y juego. ¿Alguien sabe si en consola hay repeticiones? O sea, en el modo repetición. Es que creo que no. Creo que no. O sí, creo que sí, pero lo que no hay es el modo streamer. Puede ser. Me lo he dicho, o sea, al final muchas veces me apetece o me gusta ver las repeticiones por saber qué es lo que ha ocurrido. Digo, joder, digo, qué extraño, en plan. Digo, cero lógica que ese tío esté ahí. Digo, vale, no, tiene lógica porque ese tío no estaba ahí como tal. Acababa de llegar, de dar toda la vuelta entera que estaba en blancas, tú. Dice, sí, dice, no hay modo streamer en consola. Vale, vale. Pipo, poro, pom, pom. Bueno, se me ha quedado esto que parece meado de burra, ¿eh? Qué realidad. El meado de burra. Muchas gracias, Xamplay, gracias por la suscripción, tío. Agradecido y bienvenido. Esto va a tardar mucho. Vale, tiene que ser una partida rápida, ¿vale? Para que más o menos me dé tiempo con... pues con todo, vaya. Aquí era Nock. Perdón, Nock no ha muerto, está muy bien. Vale, ataque. Vamos a ver qué mapa tenemos. Y si es un mapa que favorece a Nock, utilizamos y rusheamos un poquito. Vale, a ver qué tenemos. Joder, los dos allí. Mapa de canal. Bueno, venga. No sé, tío, no lo veo yo mucho. No, no lo veo yo mucho, la verdad. ¿Cuánto vamos del capítulo? Ahora mismo llevamos 1 hora y 23 minutos. Que como hemos empezado antes por lo de Neva, de probar eso y tal, tenemos 1 horita y 23. Vamos a hacer una cara que quieren quitar. Pues quítala, hombre, quítala. Hostia, quiero jugar a montaña. Pues fíjate, gente, viendo que están todo el rato vetando a montaña, seguramente en la partida en la que no se vete a montaña, juegue con él, ¿vale? Porque lo he dicho, me va a pasar como otras veces, que no he podido jugar a operadores porque estamos todo el rato maneados. Fenrir, bueno, vale. Vale. Y esta temporada arranqué muy mal. Pocas horas y cada partida que juego pierdo. Ahora estoy descansando un poco. A mí me pasa igual, pero a mí lo que pasa no es que descanse. Es que literalmente no juego. Y si no juego, pues pasa lo que pasa. Por ejemplo, al empezar esta serie así, sin jugar en mucho tiempo, es una mierda. Por ejemplo, esta serie tiene... Esta es la tercera temporada que la hago, ¿vale? La primera temporada un desastre, porque lo mismo. Empecé a jugar esta serie cuando llevaba un mes, mes y casi medio sin jugar. Un segundillo, esta no. ¿Qué ocurre? Ahora, o sea, la primera temporada lo he dicho, un mes, mes y medio sin tocar el juego. Me metí, en fin, un desastre. La segunda temporada ya venía de jugar de seguido y se notó muchísimo en el resultado de absolutamente todo. Acabamos literalmente, pues, de hecho, igual fueron 1000 puntos por encima de la anterior. Y en esta, pues madre, lo mismo, tío, con mucho tiempo sin jugar en plan de seguido. Porque al final, jugar una tarde, 3 horas es como... Bueno, de hecho, nada, jugar una tarde, 1 hora y media, que fue lo que jugamos antes de empezar esto la semana anterior. No, o sea... No... Dun, dun, dun. Dun. Dice, bueno, estoy viendo que hay. Me estás comentando si que te va mal el juego tal y cual, que te va mal los FPS. Aquí también, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, se va intentando. Evitando, ¿sabes? Vamos a decir así. Se intentan evitar un poquito.
Vale, van a estar por allí, por cierto. Si ahora mismo, mira, consejo o truco. Si acabo de aparecer por aquí con el drone es porque voy a aparecer por aquí con el esto, ¿vale? ¿Ves? Por eso sabía que tenía que cambiar el spawn. ¡Fiau! Antiguamente, esto lo he dicho muchas veces, pero antiguamente tú sabías dónde iba a aparecer la gente porque desde donde vinieran los drones es donde iba a venir la gente. Porque antiguamente tú no podías cambiarte en mitad de la fase de preparación de donde venías, ¿sabes? No podías cambiar el respawn de aparición. Vamos a entrar desde aquí. Ahí estoy. Sí, a los que vayan mal en PC. Vale. A los que vayan mal en PC, jugad con el Direct 11. O sea, iniciad con el Direct 11, ¿vale? No el 12. It's a Valkyrie, he's gonna run out. Han roto aquí, ¿verdad? Sí. Cambio cargadores. Seguramente vaya a meter por aquí, ¿eh? No era mi intención, pero. Vale. Solo es este tío. Ahí no puedo, o sea, por eso he hecho el tema alfa. Igualmente me ha quitado 20 de vida, pero bueno, vale. O sea, no, estoy muerto, o sea. Puta madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Magia! Nah, chicos, ¿me dejan o qué? Ahí va, perdón. ¡Hostias! Que estaba agachado. ¡Qué barbaridad, loco! ¡Hostia! A ver, quiero verlo, ¿eh? ¿Cómo me ha escuchado, gente? No he hecho ruido, ¿eh? Se está haciendo... Ah, no, este es otro. ¡Oh, qué pena! ¿Cómo me ha escuchado, tío? Nah, era complicado este ángulo así, ¿eh? Me refiero, era complicado para el atacante. Qué pena, tío. O sea, me gustaría saber qué ruido he hecho, tío, para que me viera. O sea, por cámaras no hay absolutamente nada. Tengo habilidades activadas desde a tomar por culo. Ah, cuando lo viste rojo solo estaba inhibido, no hackeado. Ah, me di cuenta después, tío. Cuando vi igual. Que no te he acostumbrado a ver cámaras inhibidas con mi esto, ¿sabes? Vale, pues qué pena, tío. Lo he dicho, aquí es una mierda. Porque aunque hayamos matado al primero y tal, no sé qué. Da igual, hemos muerto y hemos perdido la ronda. No vale para nada. Vamos a ver qué elegir primero, ¿vale? Dame un segundillo. Vale, ¿qué elijo? No, que está fuera. Vale, van a estar abajo. Me puedo coger aquí un Bleach, ¿eh? Aquí sí que me podría coger un Bleach. Van a estar abajo en la zona de... ¿Kajax? Es la zona de abajo. Debemos localizar una bomba. Perdón. Por aquí... Van a estar aquí. Vengo para acá, perfecto. Entonces ya no lo puedes volver a jugar. O es si pierdes la partida. No, no, si se muere el operador ya no puedo jugar más con él. Joder, macho. Y por eso, obviamente, pues tengo que jugar más tranquilo. Más tal, no sé qué, también te digo, estaba muy tranquilo. Porque no escuchaba una mierda, tú, no escuchaba nada. Pero nada, de hecho no he escuchado ni como el tío ha dejado de apuntar. Apunta, se mueve, tal. Pero él ha escuchado como he respirado. Vale, ok. Me pasa mucho, ¿eh? De hecho tengo un clip que se lo meteré para Short o TikTok. En el que literalmente estoy a un metro de una ventana. Un tío salta por la ventana, siendo yo defensor, el atacante. Salta el tío por la ventana, no se escucha nada y me mata a cuchillo. Digo, ah, ok, vale. ¡Al turno! ¡Venga, vámonos! Ahora vamos para aquí abajo. Se nota, ¿no? Yo muchas veces no veo un culo. Hostia, mamá, ese muere, pues. Muy bien. Me gustaría... Ya, la verdad es una locura. Me gustaría entrar de una, tío. Si le das, enchufa. Me cago en 10. Me ha dado todo y más. ¡Qué barbaridad! Me ha dado todo y más, ¿eh? O sea, todo. Guay, con la última bala me ha pegado el piececito estando abajo. Pues ha sido increíble la participación de Bleach en esta serie. Ha sido increíble, tío. Ha sido increíble. Muy buena serie. Ha sido muy buena la participación de Bleach en esta serie, ¿eh? Es increíble, ¿verdad?
Se ha escalado todo, o sea, con el propio susto ha dejado de disparar con la... Uy, que me gustaría que lo pudierais ver. No, no, si no sería parar de grabar. O sea, del propio susto ha dejado de disparar y la bala de cadera ha ido al pie que estaba abajo en el... debajo del escudo, tío. Lo tienes, amigo. Lo tienes de pegado a la derecha. No. ¿Lo ha matado? Sí, muerto, muerto, muerto. Bien. Is dead, no mal. Ay, este. Madre mía, vaya panda de fuckers todos, eh. A ver, ¿cuántas hay fuera? Ah, ¿qué hay? ¡Hostias! Estaban. A ver, bueno, escopos no lo contamos fuera. Solamente había una persona en punto. No, eran dos. Mira, era este que era el mute y este. Porque sé que está matado a mi compañero que va detrás, ¿sabes? Que era el Doc. Y el Doc luego va a ir a tomar por culo. Luego se ha ido para arriba. Mamá. Joder, macho. Váyatela. Bueno, bueno, bueno. Una osa. Van a estar... Es que no sé. Joder, ahora mismo decepcionante, la verdad. Ha sido Knock y Bleach. Luego vamos a ver esta repetición, ¿vale? O sea, esta partida. ¿Tendré que nerfear a Marcos? No, sin más. Es decir, ¿hay que dejar servido de algo aquí? No, nada. Me vas a pillar de espalda, sin más. No sé, no puede ser. Dice, ¿ahora cómo son las reglas? ¿Siguen las reglas de la primera temporada? O sea, ¿de que se puede revivir? No, al ser extremo no se puede revivir nada. Lo dicho, gente, esta serie va a durar muy poco. O sea, más o menos, tengo estimado que van a ser unos 3, 4... 4 o 5 capítulos, vamos a decir. 4 o 5 con mucho. Vale, yo veré con quién puedo jugar. A ver. Podríamos jugar muy safe. Mejor jugamos con un 0. Es que fíjate, no me gusta jugar con esta, mire ya. O sea, ahora estoy viciadísima esta. Luego vamos a ver esta partida. Fiau. Sí, dice mi estimado Caramelo. De casualidad, ¿sabes por qué en cada partida me encuentro una persona que se llama Recruit? Porque está bugueado. Cualquier persona que tenga el... Bueno, al menos en la temporada, ¿vale? Cualquier persona que tuviera el nombre de modo streamer le ponía Recruit, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay gente que si no se lo cambia, como este de aquí, pues se le queda, ¿vale? No me ha salido muy mal, ¿eh? Y se me muere, tío. Lo he dicho, vamos a ver luego a ese tío, ¿eh? Ese es el Doc, me parece, sí. Luego vamos a ver a ese tío. Vale, vamos a ir para acá. Por si acaso las ventanitas. Deberían estar aquí abajo. O sea, aquí no, en la planta baja. Activando drone. ¿Y está aquí o está abajo? Está allí, ese es el Doc, ¿eh? Ese es el Doc, tú. ¿Estás ahí? Sí. Tenemos aquí, vamos a llevar este. Está aquí en principio. Vale, fuera. Lo que no sé por qué le van a haber jugado tan así. On the side. Hostia, mi pana. Pues muy buenas, amigo. A mí me espera que se quite eso. ¿Por qué lo escucho allí? Ah, porque está viendo esa. ¿Se ha roto? Sí. Lo que no sé es el rook, ¿eh? Ya lo sé. Last on the ping 3. Ah. ¿Sigue allí? ¿Han de plant? Se ha ido a escaleras arriba, ¿eh?
Don't peek. ¿Qué ping? Oh, on the stairs. Menos mal, tío. Vale, le he pegado antes. No sé si ha sido de Wallbang, creo que sí. Claro, digo, ¿qué ping, sabes? Bien, amigo, bien. Lo sacamos de la ratona. Dicen extremos. No hay reglas, solo muertes, efectivamente. Vale, defensa. Tenemos buen control de absolutamente toda la bomba de abajo, tío. Espérate, un segundillo, vamos a ver con qué vamos. Atacantes, no, defensores, ¿no? ¿Esto qué es? No, defensores. Un Capgun. No, no es la mejor idea, un Capgun. Un Bandit, sí. Un Bandit, sí, amigo. ¿Está vivo Bandit? Sí, está bien, está bien. Deberíamos, sí, no lo hemos utilizado todavía. Iba a decir, o sea, iba a elegir un Capgun, pero realmente las... Hay demasiadas pocas puertas o entradas por las que puede entrar el enemigo que sean buenas para los cascos, ¿sabes? Al final, aquí hay un par de ellas, las demás no merecen ni la pena. Pues si os das cuenta, si entran desde el puente, desde Bridge como tal, si entran desde aquí, apenas hay, ¿vale? Porque entran desde allí y ya está, no hay nada. No voy a ponerlo en la ventana porque se ve una mierda, ¿sabes? Vale, aunque sea por el sonido ya debería estar ahí perfecto. ¡Ahí, ahí! ¡Refuérzame! ¡Clavo! ¡Enderpearl! Un poquito más arriba. Ahí sí. Para que tenga que acercarse por lo menos. Y así el tío sabe que está aquí en caso de... Aquí seguramente vaya a pillar una persona. Bueno, si pone este escudo, pues lo dudo que haya alguien. Ya no para como antiguamente. Bueno, al menos para los drones sí. Como tenemos refuerzos más que de sobras, perdón, baterías más que de sobras, voy a ponerlo para los drones, para que no puedan saltar desde aquí. Y aquí, pues acaso más de lo mismo con los drones, pero lo he hecho, una romper desde allí. Pueden hacer parkour, pueden hacer mierdas, voy a ponerlo ahí, me pido. Con dos me sobra. Este ya me afecta. Lo malo, vamos a hacer una aquí. Enderpearl. Eso sí, abre el sonido, ¿eh? Vale, este tío está abajo. Claymore. Maverick, no, por favor. No te vayas, amigo. ¡Me la juego! ¡Dale! Se va a abrir una. Vale. El enemigo ha encontrado una bomba. ¿Qué hijo puta está aquí? No me jodas. Vale, el puto teja. Me voy a cagar en todo esto. Es que eres una puta rata ponzoñosa, hermano. Vaya puto basuristis. Es un basuristis, ¿eh? Qué mierda eres. Lo bueno es que solo han podido romper un sitio. Lo malo es que estamos... No, mamá. Es que va. Me lo voy a mirar así. Vale, aguanta, aguanta. Es un bridge, rapping un bridge, careful. Say, when you say careful. Inside. Ah, oh, se la comió. Hay que plantar aquí, o sea que... No confío en absoluto, eh. Muy ratón, eh. Very Raton City. Mamá, como se dedo la mira. O sea, como se dedo toda la arma. Qué penita, parce. Pero te digo, poca leche se podía hacer en el momento que se ha empezado a morir todos por todos los flancos. Es decir, ahora mismo teníamos bridge, o sea, puente totalmente vendido. Aquí estaba el Vigil, bueno, con la voz ahí haciéndose unos clips para su tistos y poca leche. Vale, una Frost. Es que me gustaría otra vez. Aquí con Kai vamos a hacer vergas. Vamos a perder aquí a Kai, Está bugueado, wow, se ha bugueado, tú. Vale, esto es Bandit, ¿verdad? Hemos perdido, han sido 3 y Bandit, perfecto, vale, estamos bien. Vale. Ah, dice que ha sido el parcero narco. Me dijo de que, bueno, me dijo Hace relativamente poco, igual hace 3 semanas, un mes, de que si yo le podía enseñar a editar, y dije que sí, que no había problema. También digo, me dice, es fácil, a ver, fácil, es echarle horas, ¿sabes? Y nada, todo bien, que estaba ya acoplándose, adaptándose a su nuevo apartamento, a su nuevo tal y todo, güey. ¡Enderpearl!
Vale, todo esto listo, listo. Vamos a reforzar, que porque lo que se ve reforzar aquí no está muy de moda, ¿eh? Me hace lo mismo con un Thatcher. Vale, tú refuerza, perfecto. Ok, vale, esta, lo dicho, es preferible. Y ya no solo por el 1-3, perder operadores y tal, sino porque me queda para entrenar a una hora y ya es esa hora. Pero bueno. Posición de la bomba segura. Realmente es complicado hacer mucho aquí. El rango de la péndula a lo mejor llega hasta aquí, a lo mejor desde aquí, ¿sabes? De aquí hasta aquí. Esto es poca vaina, es poca leche. Enderbird. Ay, no puedo cogerlo. Mamá, pues muy bien, hombre. Debería poder escucharlo, exactamente digo. Corre, corre, corre. Mamá, pues ahora sí. Este debería ponerse ya, son 15 segundos. Y nada, no sé qué coño es lo que hay aquí. Hostia, buen Eri. Mamá, tú. Mira aquí ahora, mamá. Puta madre. Me cago en tu puta madre, tío. Sí, suerte. Vaya limpieza que han metido tú, mi pana. Buah, qué barbaridad. Estaba uno, creo que... No sé si estaba en esa posición, la verdad. Vale, vamos para atrás, vamos a ver esta rep, ¿vale? Me apetece. ¿Algunos terminados? Sí, sí, no. A nivel de tiempo está perfecto. Es que han muerto todos por todos lados, tío. Bueno, no pasa nada. Creo que no hemos escuchado nada por ningún lado, ¿eh? Me refiero de Callout. Esta es la partida en la que he jugado... Sí, la primera con Nock. ¿Qué ha sido cuando he matado al Mozis? Sí. ¡Yahoo! Siempre te quiero verlo, no creo que lleve nada. Eso se me ha resultado raro. Los cambios de arma. Y esto sigue disparar. Rabete. Galletón. Nada, aquí me ve, ¿vale? ¿Qué pin lleva? Ay, no se puede ver aquí el pin. Me ha disparado como a destiempo, ¿sabes? Nada, a priori nada, ¿Las repes también dejan el vídeo? Sí, sí, todo se dejará como tal el vídeo. Le juega muy agresivo, pero es normal. Sí, le juega bien, le juega muy bien este tío. Hostias, a ver, lo juega muy bien, chico. Joder, te has parado directamente a hacer un puto... Mamá, joder, es que el otro también. O sea, si esto ha sido así, qué puto sin sentido. ¿Quién es? La IQ. Se pone delante, ha sido... Se para delante y se empieza a disparar. ¿Qué mierda ha sido eso? ¿Y cómo coño la ha matado entonces? ¿Qué sin sentido ha sido eso? No creo que lleve nada, pero me refiero. ¿Qué puto sin sentido que la IQ no haya matado? Que el tío se haya puesto directamente. No ha hecho ni un prefer, el otro cogiendo ángulo. Hola, ¿qué tal? Me pongo aquí y te disparo. Y el otro cogiendo ángulo. ¿Se ha hecho un ace este notas? No, un 3. Qué barbaridad, tío. O sea, me ha parecido muy ridículo, la verdad, me refiero. Hola, soy el payaso Piticlin. Y se me dispara, chico. Todo el rato haciendo prefer, menos hipo, vale, tío. Y la ejecuto un pana. A ver, también te digo, uno del equipo llevaba 180. Creo, creo recordar. De nuestro equipo. Bomba localizada por atacantes.
Ay, mira, quiero ver esto, tío. Esto me ha parecido de puto ridículo, la verdad. Mira esto. O sea, ese último disparo ha sido el que me ha matado, tío. O sea, ese último disparo que se ha ido a tomar por culo el recoil y acto seguido de cadera, mira esto. Y aquí, lo he dicho, aquí este hace muy buena refrag. Y este ahora se ha ido a tomar por culo, porque eso he dicho que estaba en punto y luego se ha pirado. No, no creo que lleve absolutamente nada, la verdad. Pero nada, no, no he visto que haya hecho absolutamente nada raro y tal, lo de antes, lo he dicho. Ha sido bastante absurdo por el otro, no por nada. Van los 5 en premade. O al menos van 3-4 en premade. Me ha recordado a Amador. Sí, lo he dicho por eso. Payaso Pete Clean. Hay que ver cuando se han ido todos arriba, etc. Oh, vale, vale, digo, vale, es que pensaba que había fallado. Ahí, esto ya nada. ¿Quería ver algo? Creo que sí. Y ya despedimos por aquí el vídeo. Nada, vale, vamos a ver esta última ronda, a ver cómo se ha desbordado toda la defensa. Porque sin hacer nada, porque realmente los atacantes no han hecho nada a nivel de defensores, protejan sus bombas. Técnica, no han abierto absolutamente nada, el punto estaba bien. Mira, vamos a verlo justamente de aquí, desde aquí. Es decir, si brecha perfecta, puente perfecto, ¿cómo es posible que hayan entrado por a saber dónde y hayan matado a todo el mundo? Porque creo que estaba yo, ¿dos para cuánto? ¿Dos para cinco? ¿Dos para cuatro? No tiene sentido ninguno. ¿Se puede inclinar un poquito esto? Ay, un poquito más abajo. No puedo meterme en la hoja. Me cago. Ahora sí, vale, vale. Así que ahora se me ha metido esto. Ahora no puedo controlar esto. Vale, vamos a ver qué ha ocurrido. Bueno, a ver, pues, joder, pues nada más que tenéis que ver que hay literalmente tres personas, cuatro personas corriendo en un sitio. Vale, ahora tienes muchas cositas. Vale, no iba a dejar eso. Esa persona, esas ya está. Vale, no está dentro todavía. Vale, venga, 220. Quiero saber exactamente qué es lo que ha ocurrido para que se haya jodido esta defensa. Aquí tiro bien ese Kai para inhibirlo. Me imagino que este tío, claro, es que a ver, si tenemos un Vigil que es más ego player que ego jugador, o sea, perdón, ego jugador, madre mía, que es más ego que jugador, pues lo que hay, ¿no? O sea, que te vayas ahí con una boss que no das a un puto barco. Vale, le hago eso muy bien. Míralo. Mira el Vigil, vaya puta normal. Se mete las. No había absolutamente nada aquí. Quiero verlo. O sea, no había nada aquí. No había una Melusi aunque fuera. ¿Y dónde ha puesto Melusi sus cosas? Puedo darle para atrás, amigo. Dame un segundo, dame para atrás. O sea, para que veáis cómo funciona el solo Q y lo mal que puede llegar a jugar la gente a nivel táctico, a nivel técnico, de decir, pues ok, ¿sabes? Vale, vamos a irnos aquí. Vale. Bueno, este se come dos mierdas. No sé en qué momento este tío pensaba que iba a hacer absolutamente nada. Por la cara y totalmente cegado, se tira lo otro. Y a ver este. Y las no rompe absolutamente nada. O sea, vale, verde es totalmente limpio. Tenemos aquí una Melusi cubriendo verdes y sin cubrir verdes. Porque al final, ¿dónde coño ha puesto sus mierdas? Ha llegado a poner. ¿Dónde ha puesto sus cosas? ¿Dónde ha puesto Melusi? Ya por pura curiosidad, ¿eh? ¿Dónde ha puesto Melusi sus cosas? Debería aparecer en el azul, ¿no? ¿No? Ah, mira, una aquí. Vale, una, dos. ¿Qué sentido tiene de que esto lo pongas aquí en punto? Ah, es que son totalmente ridículos, eh. Es decir, nada de lo que han hecho aquí. O sea, este, bueno, vale. Pero esto ya es para cuando te hayan comido el pasillo. Vale, en lugar de... Vale, perfecto, venga, como tú quieras. Este, madre mismo, no, venga, vale. O sea, amigo, si van a entrar a este punto es que ya está todo el mundo muerto. ¿Y cuántos tiene? ¿Dos o tres? Tiene tres, ¿no? Aquí se lo come. No, vaya panda de normales, tío, te juro, eh. O sea, ya aquí haciendo que si el Kai Street, intentando que no me vieran por acá, no sé qué. Ahí este tío me dispara, no me da, no sé si le llega a dar alguna. No, creo que no. Buah, se lo come entero el Melusi, qué barbaridad. Lesion sigue allí. Ya, pues no, pues, literalmente no han hecho absolutamente nada, ¿eh? O sea, qué barbaridad, tío. Bomba localizada por atacantes. Nada, no hacen absolutamente nada y aún así, fíjate. Bueno, se ve cómo es esto.
Ah, no, yo pensaba que a este tío le había tirado porque iba a tirar en el suelo, el pedazo de rata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde ha ido C4? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con C4? ¿Qué ha pasado con C4? Mira C4, mira C4. Espérate, a ver si esto va como el culo ahora. 60 FPS, reto. Vale. Vale, tío, gracias. Hostia, pues eso es una robada, ¿eh? Esto era una doble de clarísima, tío. Hostia, vaya fumada, ¿eh? Hostia, lo que ha hecho aquí es C4, tío, qué barbaridad. Permitidme que lo vea de nuevo, tío. Me ha parecido muy siniestro, tío. Mira este C4, qué locura, tío. Vale, se cae aquí. O sea, se está viendo cómo se cae aquí. ¡Y explota ahí! ¿Por qué? ¡Manolete! ¡Hola! Soy yo, Harry Cipote. ¡Qué grande, tú! Pues está muy guapo, hubiera sido la doble, ¿eh? Este corriendo, no va ni al intento de ir a por el este. Aquí, fíjate, yo no, este no sabe ni qué ha pasado, o sea, el Bridge diciendo ¿qué ha ocurrido aquí? ¡Wow! Vaya fumada, tío. Nada, nada, suerte. Pues muy bien, la verdad, estaba muy divertido. ¡Ey! No, a ver, tengo una cosa, habíamos perdido esta ronda. Ahí ha sido una doble que ha sido fumada. Ya tengo un clip ahí, me gusta igualmente. Prefiero, no voy a engañarte, prefiero que haya sido un bugazo para aprovechar ese bug a que literalmente ya hemos matado a dos. Que también te digo, haber matado a esos dos hubiera implicado mucho. Pero ahora viendo esa ronda, es decir, como se ha hecho la defensa, prefiero que hubiera acabado ya ahí, ¿sabes? Es decir, bueno, matemos ya a los que quedan. Qué barbaridad, tío. No, no, el escudo era de Harry Cipote. El escudo era como el de Doraemon, tú. O sea, como el bolsillo de Doraemon. O sea, mete cosas y aparecen por otro lado. O... en fin, vienen como un teletransportador de a saber dónde. Qué barbaridad. Bueno, gente, pues vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo el directo de hoy. La verdad es que hemos hecho bastante poco. Hemos perdido muchos operadores. Está bastante guay, la verdad, increíble. Es increíble, la verdad. Ay, Dios mío. Mira, si queremos ir poniendo... mira, vamos a poner esto aquí. Vamos a ir rellenando huecos, ¿vale? Para que vosotros veáis quién es el que ha ido muriendo y todo esto. Vale, sigamos viendo... era aquí. Aquí está. Aquí está. Vale, vamos a ver quiénes son los afortunados que han muerto en el día de hoy. Vale, Maverick, Flores, Capitán están muertos. Lo he dicho, la serie va a durar 4 o 5 capítulos, es lo que tenía pensado. Y más o menos vamos por buen camino, de hecho, sí, vamos por buen camino. Maverick, Flores, Capitán, una Ela debería estar muerta. Ela muerta, vale, aquí también. Vale, Valkyria, Warden. Valkyria, Warden, Valkyria, Warden. Perfecto, estos muertos, en nada que brava. Jin me ha jodido bastante perderla. Y además contra el tío ese que estaba hackeando y tal, pero bueno. Listo. Vale, siguiente partida. Defensora, Aruni. Vale, Aruni. Doc. Qué realidad, ¿eh? Twitch. Vale, aquí ya lo quité antes. Twitch. O sea, aunque esté quitado de antes, porque muchas veces en mitad de la partida me pongo yo directamente a quitarlos, ¿eh? También tenemos Nock quitar igual que esa. Un Bleach. Buah, la participación de Bleach es increíble. Bandit y este. Vale, pues en el día de hoy han muerto bastante. Se han muerto 3, 4, 5, 6. Perdón, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues más o menos. Sí, más o menos como en. O el primer capítulo. En el primer capítulo fueron 16. E hicimos 2 y 2. Aquí creo que han sido. Aquí hemos perdido 3. O sea, de las 4 que hemos hecho, hemos perdido 3. O hemos perdido 2. Igual. No sé, ha sido increíble, ¿verdad? Me ha encantado. No, ha sido una locura. Pero bueno, gente. En fin, así va esto. Qué barbaridad. Me despido, ¿vale? Lo he dicho. Un placer en el siguiente vídeo con más y mejor. Voy a entrenar ahora. Hoy toca día de espalda. Uf, hoy día intensito también, la verdad. Me voy. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.